Las probabilidades nos conducen aquí. Los cálculos nos dan esperanza. Esto no es para mí. Debería volver con Olaf. Merece saber lo que ha pasado aquí. Deja de esconderte, Olaf. Gorm está muerto. ¿Gorm? ¿Muerto? ¿Por tu mano? Pagó con sangre su falta de honor. Es cuanto puedo decir. Vuelve con tu hermana. Eso haré. Pero querría sentarme al fuego con los aldeanos antes. Las historias que cuentan no las entiendo. Pero aún me gusta escucharlos. ¿Cuenta cuentos? ¿Tienen sus propias sagas? Sí, sí. Se cuentan historias, ¿sí? Vente a oír. Zokki, rarondunde, wasagorori, neyotzitzizu, waharum, hau, toyedene, zinuero discaragete, junkquirotaguani. Dehni zaruki. Totni dakwe. Ya tehni ganare ziosumwaya. Danu akwegu gasumwa hunzi. Yot zi zizu. Yagoda denegwa da wagu. Danu rarondo de. Yesutne irade. Zokki, osumagu, ya untke doda, ahyarek, dogatka negre. Tudaya wasi, rarondo de, ya sagorege. Osumagu, ya eant dat ne yotzi zizu. Zi wa agoyant dat haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Niat dega derege. Ya ehowe, zi ya eant dat ne, zi de jutsu wagerdas. Gods, Gohnaraga, Dagwagaraduhas. No entiendo nada.
Que os cuente una historia. Muy bien. A ver qué piense. Una historia de traición, de malicia y egoísmo, de dioses que se comportan como niños. De entre nuestros muchos dioses, Odín es el más venerado. Es el padre de todo, el altísimo, el rey sabio. Pero a pesar de toda su gloria, también resulta el más esquivo, egoísta, solitario, cruel e incluso. Sucedió largo tiempo a que Balder, el hijo de Odín, murió de pronto víctima de su única debilidad, el muérdago. Convencido de que la muerte había sido accidental, Odín envió un mensaje a Hela, la Jotun, rogándole que devolviese la vida a su hermoso hijo. Hela accedió con una condición: que todas y cada una de las criaturas de los nueve mundos derramasen una lágrima por Balder. Al poco, Odín mandó un mensaje a las cuatro esquinas del mundo para que todos llorasen por su amado vástago. Lo hicieron todos, salvo uno. Un Jotun de nombre Zok se negó a llorar por Balder. «Quédese Hela lo que ha recibido», dijo con maldad. Y así fue. Balder no volvería a la vida. Embarcado en una nave funeraria, atravesó el mar para ser enterrado en Midgard, entre árboles y rocas. Lo que Odín no sabía es que Zok no era otro que el burlón de Loki disfrazado, un dios al que consideraba su amigo. Y lo que es peor, había sido Loki el que había empujado a Balder a la muerte con un ramillete de muérdago. Semejantes tretas había concebido Loki. Unos dicen que Loki es cruel por naturaleza. Otros que fue una venganza por las infamias infligidas por Odín a Loki y sus hijos. Pero los hay que afirman que cualquier acción, cruel o generosa, estaba tejida de antemano en el tapiz de sus vidas. Que no somos los autores de nuestro destino, tan solo sus lectores. Y que deberíamos... que deberíamos rebelarnos ante esta posibilidad profundamente molesta. Gorm atravesó el mar con esta piedra por algún motivo ignoto. No sabría decir por qué, pero parece pertenecer a esta tierra. Yoskats. Gua. Rasnusage. Watni dahre. Dagua wirde go. Acéptala y guárdala. Puede que algún día descubra su propósito. Os agradezco todo lo que habéis hecho. Aya watski. Yetisotogungaha. Ayezahaharata. Gahnaraga.
Gracias por arruinar el viaje. Sin señales. Y se ha llevado toda la torre. Hora de York. Te has escaqueado del trabajo, de lo lindo. Yora ya no existe. Me llamo Eivor. Soy una Drenger del Clan del Cuervo. Y ya he cumplido mi propósito. ¿Propósito? ¿Cuál era? ¡Gorm ha muerto! ¡El troll ha muerto! ¡Hola! Albricias, hermana. Gorm, hijo de Kiotbe, ha muerto a manos de Eivor de los Cuervos. Eivor Trotamontes. Eivor Salvaolafs. ¿Qué es esto? Mi rencilla de sangre con Gorm y su clan venía de muy atrás, pero ya está saldada. Los escaldos cantarán sobre este día. ¿Cómo Eivor viajó lo indecible hasta abatir a Gorm en el confín del mundo? Con o sin canciones, Gorm está muerto. Os sugiero que abandonéis este sitio. Aquí no pintamos nada. No es que esté en desacuerdo. Gorm era un loco y un troll. Pero nos pagaba en plata y ahí terminaba todo. Hermano, ¿te encuentras bien? Me temía lo peor. Estoy bien, sí, y tanto. Y puede que me quede una o dos temporadas con estos amigos que he hecho. Como desees, hermano. ¿Y tú, Eivor? ¿A dónde irás? ¿Atravesarás el mar con nosotros o volverás a los bosques? Aún me quedan tareas, pero me prepararé y volveré. Puedo seguir unos días en el puerto. Cuando quieras zarpar, ven a verme. Eivor, has regresado. Sí. ¿Te guardamos un remo en el largo viaje de vuelta a Inglaterra? Aún me quedan tareas, pero me prepararé y volveré. Puedo seguir unos días en el puerto. Cuando quiera. Se ha llevado toda la cerveza. ¿Cuánto trabajo? Las olas del mar. Has cazado bastantes presas. No estaba solo. Mis amigos y yo los sometimos. Nos hacemos llamar los rompecolmillos. Por desgracia, nos separamos. Una bestia que jamás habíamos visto se abalanzó sobre nosotros y nos dividimos. Debemos reunirnos aquí y dar caza a esa criatura antes de volver a casa. Por eso aguardo. Sigue aguardando, pues. Buen viaje y cuidado con los bosques. Con las olas del mar, prestos a navegar. Y cuando llega el sol, en pie.
un triste final. La suerte le dio la espalda. ¿Llevarte a Stani joven? Mucho pides para estar muerto. Pesas más que un muerto. Ya falta poco. Haberme hecho caso. Siempre has sido un egoísta y un insensato. Hasta madre lo decía. No culpes al aventurero. El canto de sangre es tan seductor que hasta los dioses tienta.
¿A dónde voy ahora sin mi hermano como guía? ¿Qué voy a hacer? ¡Perdida! ¡Estoy perdida! Recuerda a tu hermano y todo lo que fue. Vuelve a casa y cuenta su historia para que crezca su legado. Solo somos palabras y canciones. Aprenderé a usar el arco. Me sonreirá desde las alturas y se sentirá orgulloso de mí. Gracias por traerlo hasta aquí. Gracias. Voy a ser una cazadora inigualable. Como tú, hermano. Espera y verás. Le clavaré una flecha en un ojo a ese ave. Prestos a navegar. Y cuando... ¡Será rápido! Los guardias están alerta.
Gods, the Jadadu. Neon Hotla Joyunerde. Yawa. Otena got the Zaduhunzoni? Neon Hotla Joyunerde. Ii walks with Tigo. Tengo que irme. Nos vemos pronto. Aquí, Borondón de Clonfert, siervo de nuestro señor, grabo en efecto mi última inscripción ante su sagrada fuente de luz. Mi camino termina aquí. 2 años y parte de un tercero he seguido la voz de mi señor en mi interior hasta llegar a este lugar, donde recibo su palabra. He visto la puerta con sus marcas antiguas. He oído la voz de su ángel llamándome mi amor. Mas la puerta no se abre. Todavía me habla con dulzura y me tortura. Pero el camino sigue cerrado. ¿Qué haré a partir de ahora? Es una incógnita.
Aquí hay una energía misteriosa e invisible. Thank you.
¡Tú puedes, pequeño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se te ha caído algo? Mi querido Arne, mi mascota, se ha caído. Bueno, ha volado hasta ahí abajo. Ahora el pobre está atrapado. No consigo que mi Arne suba volando. Creo que todavía tenemos que practicar mucho más. ¡Arne! No puede volar. Tendré que hacer que me siga. Ten cuidado con sus mimos. Arne es muy cariñoso. Le gusta dar besos. Por favor, no lo mates si te da unos picotazos. Para. Eivor, has regresado. Sí. ¿Te guardamos un remo en el largo viaje de vuelta a Inglaterra? Navegaré con vosotros, sí. Vámonos. Cuídate mucho, Olaf. En esta vida y en la siguiente. Adiós. Adiós. Largo se extiende el mar ante mí. Y oscuros fueron los asuntos que me trajeron. Mis huesos descansarán en esta tierra, pero ahora desandaré el océano. Hey, Alfred.